Hola, hola. Bueno, buenas tardes. Lo que vamos a hablar ahora es sobre la gestión de solicitudes institucionales sobre inhabilitación de acceso a contenido a Internet. Bien, la primera pregunta por ahí que me hice cuando propuse esta charla es ¿por qué dar una charla sobre esto? Y, sinceramente, el disparador de esta charla fue un mail que llegó a la lista del ACNOP, donde alguien, no era exactamente este mail, lo modifiqué con el fin de la presentación, alguien preguntaba qué estaba pasando en el país X, porque sobre la red social Y habían filtrado algunas imágenes. Al leer este mail, ahí está la fecha en febrero, pensé yo, bueno, pero pasa que existe una ley anterior, incluso a la web 2.0, que se ocupa de estos temas de imágenes y evidentemente es un tema que podría ser bueno comunicar porque hay gente que aún no está al tanto. Pero bueno, para que no se lleven solo esa historia y con la idea de que se pueden llevar algo útil de esta charla, pero, mi propuesta era mostrar cómo se puede solucionar ese problema y cualquier otro tipo de problemas reiterativos que se generan probablemente cuando uno no planifica, porque son de organizaciones externas que nos solicitan algo, o bien en las presentaciones anteriores para hacer pruebas de conectividad, latencia, lo que estaban hablando. Entonces, bueno, pensé que existen formas simples de ejecutar tareas rutinarias que involucren a la web y con esa mezcla de las dos ideas propuse esta charla. Bueno, ¿qué sucede en la región? Y básicamente mi experiencia está en los países que nuestra compañía tiene presencia y de ellos son algunos pocos los que tienen algún pedido de filtros de contenido. Básicamente se reciben órdenes judiciales, ya sea del oficio judicial en Venezuela, el Poder Judiciario en Brasil, también el Poder Judicial en Argentina, pero puse la URL de la Comisión Nacional de Comunicaciones porque allí pueden verlos, porque allí están publicados. Y aparte, en un costado dejé a Colombia porque es la ley que tienen desde principios de siglo XXI, que parece lejos, pero es 2000-2001. Una ley específica contra la pornografía infantil. El resto de los requerimientos, a modo de ejemplo, podrían ser la publicación del valor de una divisa en el mercado negro, algún caso de corrupción infundado o publicado en algún blog perdido, o también el último caso es un tema con derechos de propiedad intelectual de sitios que estaban permitiéndolo por ahí cuando en ese país soberano estaba prohibido. Bien, arriba podemos ver un escenario normal de lo que sucede habitualmente y el modelo de lo requerido era simplemente en las medidas judiciales inhabilitarlo, no dar una respuesta sobre el contenido que se estaba queriendo acceder, pero tampoco ninguna información al respecto. Un detalle de si uno ignorara este tipo de solicitudes, podría llegar a empezar con problemas legales, tener que pagar algunas multas y probablemente hasta perder la licencia como ISP o tal vez una universidad que también da acceso a Internet tendría las mismas consecuencias. No esto corre solo para los ISP, sino para las organizaciones que dan Internet. Bueno, un modelo de la solución utilizando la infraestructura ya existente para este requerimiento, era únicamente en los servidores calle DNS tomar autoridad de esa zona, digamos, y mandarla a un espacio vacío donde no generaría ninguna respuesta. Prometí en el segundo slide hablar de automatización, facilitarle un poco las cosas y, sin embargo, este caso es manual porque uno no puede predecir cuándo le va a llegar una orden judicial pidiéndoles algo. Entonces, tendría que configurar, en este caso, en este ejemplo, es en el Bind, pero podría ser en cualquier otra herramienta de DNS. Tiene que configurar a mano el dominio inhabilitado y enviar
a la zona vacía este contenido. Tiene una ventaja que también soporta HTTPS. Y para el que ya vio apenitas esto y pensó, bueno, pero ya me puedo cambiar los DNS y pongo alguno abierto y me manejo tranquilo y adiós al filtro, lo que estoy presentando también está dentro de un marco de clientes corporativos que tienen una controlado la salida a internet de sus usuarios. Y esto me enteré hace poco y lo tuve que poner a modo ilustrativo. Realmente no conozco mucho de esta tecnología. Abajo está el link, por si lo quieren probar, pero existe un modo, evidentemente, en algunos proveedores masivos, para hacer DNS transparente y que uno piense que está consultándole a un DNS abierto, por ahí alguno muy conocido, y en realidad no lo está haciendo. Abajo tienen el link, donde además pueden probar si su proveedor en su hogar les está dando este servicio. Tenemos una ventaja, que en Colombia hay una ley, como les comenté, y a partir del año 2008, si bien sucedía lo mismo que antes, solo había que bloquear el contenido, a partir del 2008, además, solicitó mostrar información al respecto de por qué estaba siendo filtrado ese contenido, por qué no estaba pudiendo acceder el usuario a ese contenido. Esto hizo que a nuestra infraestructura ya existente tuviéramos que agregarle nada más que un servidor web, como pueden ver ahí. En el caso de los proveedores de servicios de internet, no sé cómo será en una universidad, pero esto lo he visto para también otros proveedores. El primer recuadro blanco del navegador que ven arriba a la izquierda muestra la primera imagen que nos pide el gobierno de Colombia que mostremos cuando se filtró el contenido. Y ese botón rojo nos debe dirigir a una página interna de la compañía donde se demuestra el apoyo a esta medida por parte de la empresa. El link está ahí también por si lo quieren ver. Bueno, acercándonos a lo que les había prometido de automatizar, acá ya no son órdenes judiciales que van llegando de vez en cuando. Sí tenemos una página del Ministerio de Tecnologías, Información y las Comunicaciones en Colombia que nos permite acceder con un usuario y una contraseña al listado de dominios que deberían ser filtrados. Bueno, acá anoté también que desde principios del siglo XXI, con el solo fin de mostrar que es de hace mucho esto, pero es del año 2001, fue conocido como Internet Sano. Actualmente tiene más de 3.000 dominios y, bueno, desde 2008 se sumó la página web. Y tanto para nuestra empresa de proveedora de servicios como para cualquier organización, sea una empresa de medios de comunicación, que sus empleados se sientan en una computadora y tienen acceso a internet, para todos rige una auditoría al año donde se verifica que realmente estén bloqueando el contenido. Esto hace muchas veces que clientes que tienen sus propios recursos y además enlaces con nosotros, cuando se les aproxima esta auditoría, se encontraron con la necesidad de tener esta solución. Bueno, simplemente agregamos las consultas de ellos con nuestros DNS caché y les resolvimos el problema de alguna manera. Bien, esto sería la configuración en el bind. Acá cambia respecto al anterior porque ya no mandamos a un archivo vacío, sino que siempre mandamos a la misma página web los 3.000 dominios que responda el mensaje de filtrado. Y ahí está la parte más interesante por ahí para mí de esta charla, lo que me gustaría que se puedan llevar para explotarlo en lo que sea, que esto es una intervención automatizable, porque ya vieron, hay que entrar a una página, poner un usuario, una contraseña, validarse, ir al mes actual, descargar el listado de dominios, reconfigurar los caché y listo. Esto sería una tarea que una persona tendría que estar haciendo por lo menos una vez al mes. Podría llegar a tener acceso a ese contenido, lo cual no sería bueno, no sería bueno para nadie. Y tendría que, yo hice el cálculo para esta charla, como esto empezó en 2001, 2002,
Más o menos fueron 200 veces que tendría que haber hecho eso, realmente hubiese desmotivado a cualquier persona a hacer este trabajo. Con ese fin de evitar todo esto y aprovechar las tecnologías existentes, y me gustaría que quienes dieron las presentaciones antes también por ahí les serviría esta solución. Bueno, ese relojito que se repite es una tarea reiterativa en el tiempo. ¿Cómo lo podríamos evitar? Generando un script. Ese script se puede hacer con cualquiera de esos lenguajes de programación, especialmente lo que les voy a mostrar ahora es en Ruby. Es muy sencillo y ese script lo que hace es utiliza un set de herramientas escritos en Java que nos permite tener como un control remoto de nuestro navegador. Nos permite hacer consultas que también son simples sin este control remoto, pero nos permite cuando hay jQuery, cuando hay Ajax, cuando hay contenido dinámico, cuando hay que llenar formularios, etc. Y aquí un simple ejemplo, pueden ver con menos de 10 líneas de código, cómo, esto está hecho en Ruby, cómo se abre el navegador, se le pone una URL, este es el ejemplo de la web que está abajo, es directamente ese ejemplo, no es el caso del Ministerio de Colombia. Se abre una URL, en este caso Google, se busca el campo del formulario Q, que es donde va la query, se pone alguna consulta cualquiera, en este caso Hello Web Driver, se envía la consulta y en este caso se imprime la respuesta del título que devolvió Google, pero se puede hacer cualquier cantidad de cosas como aplicarlo para evitar tareas reiterativas que involucren a la web. Además, así también quienes tienen formularios web y están haciendo deployment o cambios, pueden tener escritos testing con esto que pueden correr y descubrir si algún cambio que implementaron rompió algo que ya tenían corriendo. Bueno, espero que les haya servido la charla, que les haya sido útil. Quienes no conocían el tema de filtrados se hayan puesto en tema y quienes tengan la capacidad de programar 10 líneas de código puedan aprovechar esta tecnología.